Hola, ¿qué tal aficionados a la lucha libre? Les saluda Salomón Duarte Ramírez y en esta ocasión tenemos a un luchador internacional, nada menos que Super Z, a quien le doy la oportunidad de saludar. Duarte, I have no clue what you just did say, man, but it doesn't matter. People of Boxing Lucha, the home, one of the greatest wrestlers that this goddamn little world has seen. The unbelievable, the one and only. Mr. Super Saw! That's me! That's me! What are you looking at? You did not understand what I said, did you? Comprendo que no entienden una sola palabra de que yo diciendo. ¿Por qué? Porque señores mexicanos no tienen cultura. So, voy a hacer el mejor esfuerzo para hablar your disgusting language. Y bien, ¿cómo inicia tu gusto por la lucha libre? ¿Se da bien, what? ¿Qué dijo? ¿Por qué te gusta la lucha libre? ¿Por qué me gusta la lucha libre? ¿Por qué crees, Duarte? Porque nosotros, el luchador americano, somos dioses, somos lo mejor que existe en el mundo del wrestling. ¿Cuándo llega a México? Yo llegué a este country como 2 años atrás. ¿Y cuándo obtienes ese campeonato? This is the World Star Wrestling Championship belt from AWA. Para todo el pueblo de México es, este campeonato pertenece al AWA, the World Star Wrestling Federation. Este campeonato está conmigo hace aproximadamente, now it's going to be 7 years. 7 años. ¿Y qué planes tienes en México? Planes. Mis planes es venir y demostrar que la lucha libre mexicana está going down, está en decadencia. No más lucha libre mexicana. Ahora, mexicanos están pidiendo americanos here, the best country in the world, baby. Nosotros, americanos, vamos a dominar el mundo del lucha libre. ¿Consideras la lucha norteamericana superior a la mexicana? What kind of goddamn question is that? ¡Claro que sí, Duarte! Como dije antes, lucha libre mexicana es el pasado. Ahora, el futuro es la lucha americana. ¿A quiénes planeas destruir en México? It doesn't matter who, Duarte. Yo vengo destruyendo, no me importa nombre, no me importa tamaño. Yo vengo una cosa a México, aquí a destruir to any little Mexican that exists in this goddamn little world. Aparte de México, ¿planeas ir a otros países? Super Z va yendo to England. ¿Cómo se dice England? Inglaterra. There we go. So you know what I'm talking about, yeah. Voy a Inglaterra, Manchester, with one pro wrestling to fight para pelear allá y defender el AWA title. Y en México, ¿cuáles rivales se te han hecho difíciles? There's no difficult rivals for me, man. No existe difícil rival en México. No, señor. No existen rivales duros aquí en México. Es solo America, USA, that's it, baby. ¿Y en Estados Unidos? Estados Unidos, yes. Peleé con el señor Jimmy John Wang from WWE. Sharkboy, the TNA. Matt Stryker from WWE. Cody Hawk from AWA. So many other. Y otros más luchadores. ¿Por qué el personaje de Super Z? Este personaje pertenece al único mexicano
que vale la pena aquí, el profesor Moicano primero, señor Guillermo Merino Aburto, él fue quien me dio el personaje de Super Sera. ¿Y quién diseñó tu equipo? El equipo, como te lo dije, pertenecía a Moicano cuando él comenzó su carrera como luchador. Él fue quien obtuvo el mask y solo yo hice diseños diferentes. ¿Tus planes para 2011? Mis planes para 2011, Duarte, es probar al público mexicano que la lucha libre mexicana no bueno, no more, porque ahora quienes van a reinar el mundo de la lucha libre and the wrestling world is gonna be, who else, baby? Los Estados Unidos de América. We, the Americans. Nosotros, Duarte. A eso es a lo que yo vine a este country. Oye, gringo, tienes al revés tu bandera. Oh. There we go. Thank you, man. Thank you, bro. ¿Y cuánto planeas estar en México? Oh, como te dije, yo regreso a Estados Unidos el Independence Day, 4 of July, baby. El 4 de julio, yo regreso a Estados Unidos. De ahí, el 20... No recuerdo bien exacto, pero ahí voy a Inglaterra. Y luego, posiblemente, si encuentro un rival que esté al... ¿Nivel? Thank you very much. To my level, vengo to Mexico again. Otra vez a México. ¿Cómo se te hace el público mexicano? Duarte, I don't know what kind of questions you do to me, man. No me importa a mí, yo no vengo a México para ver si la gente me apoya o no me apoya, si aplaudo o no aplaudo. Yo vine a este país para demostrar que el mejor luchador del mundo is not anymore the Mexican. Now, from now on, va a ser el luchador americano. Listen to me, Duarte. Americanos rule this thing. Americanos es el futuro de lucha libre. ¿Un mensaje final para la afición? Para toda la bola de Mexicles y para todo el Cibernauts of Boxing Lucha, tuvieron ustedes el honor y el placer de ver uno del mejor luchador del mundo en Estados Unidos, mi Super Sera. Muchas gracias a la afición. Ahora solo queda despedirme e invitarlos a visitar el Facebook y el Twitter de la revista. Gracias.